Hola gente, soy Hans de la zona de Hans. Como pueden ver, estamos acá en el circuito mágico del agua. Acá está Silvana. Hemos sido invitados a mostrar un poco de nuestras mascotas exóticas. Hemos traído hurones y erizos. Y bueno, para que la gente vea, ¿no? Explicarles el cuidado y demás. Nos está acompañando Doctor Plumas, como pueden ver. Acá está su banner. Acá están los doctores. Estamos acomodando las cosas todavía porque es temprano. Nos hemos levantado a las 8, ¿no? 8. Bueno, yo me he levantado a las 7:30. Estamos con sueño. Pero bueno, todo sea para que la gente aprenda más sobre este mundo exótico. Lo que me está gustando de esta exposición es el tema de las consultas gratis. Como pueden ver, en ese espacio donde hay bastante gente, están haciendo las consultas gratis a sus mascotas. Pero solo de perro y gato, ya que solo Doctor Plumas se va a encargar de los animales exóticos en esta parte. Bueno, el evento ya está como que empezando, se está llenando todo. Acá está Alexis, el doctor. Y acá está Sally. Bueno, ya pasaron como 15 minutos y esto ya se llenó, como pueden ver. Sally está atendiendo acá. O sea, está mostrando más que todo la bobona y los hurones, ¿no? Que ha traído. Ahorita yo también voy a sacar el erizo para mostrarlos. Y Alexis acá está haciendo una consulta a un conejo. Como pueden ver, era para que aprovechen hoy día porque lo están haciendo gratis. Y nada, miren. En los cuidados de los animales exóticos, aparte también nuevas personas que quisieran adquirir estos animales. Siempre con la orientación previa de un médico veterinario. Todo chévere. Parece que ya va a terminar. Es hasta la una. Ha habido un montón de gente. Y todavía sigue. Lo que me pareció genial es que la Universidad de San Marcos estaba atendiendo a los perros. O sea, es la única creo que está acá y los demás ya son atención general. Pero sí, excelente.